Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy vamos a modificar una remera. ¿Por qué? Porque es, acá se la presento, porque tiene unas manchitas y también manchitas con hipoclorito o lavandina. Entonces vamos a modificarla. ¿Cuál va a ser la técnica que vamos a usar? Primero que todo, la vamos a humedecer. La vamos a humedecer a que esté bien húmeda. Acá también tiene otra mancha, ¿ves? Vamos a tratar de disimular todas esas imperfecciones. Acá tiene más manchitas. La vamos a tratar de disimular con esta técnica. Pum, 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 para arriba. Ya tenemos la remera, remera o playera, como le dicen ustedes en algunos lugares, humedecida. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irla frunciendo desde el centro. Yo quiero que desde acá salga el color clarito. Entonces vamos a irla frunciendo desde el centro, de esta forma, así. ¿Se ve? Toda así hasta completar. En la otra técnica que yo les había mostrado, habíamos fruncido también acá al costado y acá y acá y acá, y a los dos costados de acá de abajo. Pero en este caso lo vamos a hacer con uno solo para que salga un círculo, como si fuera un mandala o algo así. Vamos a ver cómo queda. Y así que continuamos frunciendo. A mí se me está, estoy agarrando el nylon que puse. Continuamos. Si vos lo querés hacer bien acá, que se quede bien ceñido, también lo podés hacer. Pero todo hasta completar el total. La remera. Nos va a quedar así como una flor. ¿Ven? De esta forma. Ahí tenemos. Esa es la idea. Estas para empezar a atarlo. Lo primero que voy a hacer yo, porque yo quiero que esto quede bien ceñido, es ceñirlo con una gomita acá al centro. Porque me interesa que salga, que surja desde el centro el color blanco, el color claro o veteado. Vamos, ahí está la gomita. Y lo demás, con la misma gomita lo vas a ir ceñiendo desde acá y desde acá. Yo, como no tengo, voy a utilizar hilo porque se me terminaron las gomitas, así que voy a usar un poco de hilito. Hay que ingeniarse, cuando uno no tiene las cosas, nos ingeniamos de otra forma. Bueno, de esta manera le fui atravesando el hilo y acá lo vamos a fijar para que quede bien contenida toda la prenda, ¿no es cierto? Así, acá me va a faltar otro, ahora le pasamos otro. Bueno, ahí quedó, yo le pasé hilo porque no tenía las gomitas. Si tenés las gomitas, simplemente lo ligás con las gomitas y punto. Entonces, ¿ahora qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar lavandina o hipoclorito de sodio. Hipoclorito de sodio o lavandina, acá le decimos lavandina al hipoclorito de sodio o lejía en otros países. Como vos le llames, eso es lo que vamos a necesitar. Y lo único que vamos a hacer es rociarla generosamente con esto, con este líquido. Lo vamos a ir rociando todo así. Y el hipoclorito va a actuar, ¿ves? Ya va cambiando el color. Apenas lo puse porque es hipoclorito concentrado o diluido, como ya viene de fábrica. Ahí está. Lo pasamos todo así. Todo. Generosamente. Y lo dejamos a esto reposar. Yo lo voy a dar vuelta porque quiero que también de la parte de atrás quede igual. Así que le vamos a rociar también en la parte de atrás. Si vos no querés la parte de atrás, que no quede tan marcado, no le pongas.
y ahí nos queda como una, como una, como una espiral, como una rosa, como una flor. Vamos a ver después el resultado. Entonces terminamos de aplicarle todo el hipoclorito, y ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a cubrir con este nylon, para eso era el nylon. Lo cubrimos y lo dejamos acá reposar por 2 horas. 2 horas, y en 2 horas vemos el resultado. ¡Pum, pum, pum, pum! Para arriba siempre. Acá le retiramos los nylon para ver el resultado. Ya está todo desteñido. Vamos a ir retirando las banditas, los hilos, todo lo que pusimos. Y vamos a ver ahora el resultado. ¡Qué suspenso!, ¿no? Vamos a ver cómo queda nuestra remera con el mandala o lo que salga acá. Sacamos todo y vieron las letras, se conservaron, no se modificaron para nada, y aquí está el resultado. ¡Voilà! He aquí el resultado. Miren qué lindo, justo lo que yo estaba buscando, con un círculo al centro y después todos los dibujos desplegándose a los costados. Acá te muestro la parte de atrás también, porque de los dos lados va a quedar, y en un ratito la lavamos, la secamos y ya te muestro el terminado seco y puesto. ¡Pum, pum, pum! ¡Para arriba! Bueno, aquí está la remera, mirá cómo quedó, puesta, terminada. ¡Pum, pum, pum! ¡Para arriba! ¡Siempre! ¿Lo ves? ¡Sucurú! Te invito a unirte a este canal abajo donde dice unirse para ampliar tus beneficios y participación en este humilde canal de Marcelo Albornoz, Palabras que Sanan. En el extremo superior derecho te dejo una serie de videos relacionados con este tema que te pueden ayudar. Desde ya, mucho éxito en esto, y te invito a recorrer mi canal, que es un canal variado donde podrás encontrar información sobre espectáculos, recetas de cocina, blogs de mi vida personal y muchas palabras que sanan y te ayudarán mucho a sobrellevar tu vida. Te espero hoy y siempre.